¿Dónde está ese amuleto? Qué bueno, un azabache, ¿no tienes un azabache puesto? Ah, no, también. También, encargué todo. Bueno, un amuleto de la buena suerte, de la pluma de la poetisa de Guayana, Onet González. No es difícil conseguir en cualquier producción un tema de... Uno, dos o tres de Onet González. De Onet González. Tremenda, sí, composición. Me le das un saludote. ¿Cómo no? Un beso y un abrazo también. También, un beso y un abrazo también, saludar. Mira, cuéntanos, las expectativas, tuviste un tiempo, 8 años sin grabar, arrancas nuevamente con esta nueva producción. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué proyectos tienes? No, las expectativas son las mejores, gracias a Dios. Tengo muchísimo público que, a pesar de mi ausencia, estuvo siempre pendiente de mí, pidiendo mis canciones en la radio, y el cual le mando un beso y un abrazo a toda esa gente maravillosa. Y bueno, con ganas de seguir adelante, con ganas de traspasar fronteras, llevando en alto nuestra música llanera, esperando que esta nueva producción sea del agrado de todos, que la apoyen, que la soliciten en las emisoras, por supuesto. Y bueno, y seguir contando con gente como tú, que apoya nuestra música, que le da la oportunidad a los artistas, claro, de que nos presentemos aquí, de que nos dirijamos al público, de que le llevemos nuestro mensaje a través de nuestro folclore, y bueno. Esa es la idea. Esa es la idea, esas son mis expectativas, llegar al corazón de todos a través de nuestra música. El equipo que te acompaña aquí, los arreglos, los músicos, siempre hay que darle también a ellos sus créditos para que la gente vaya conociendo a los que están detrás de los cantantes. Yo no detrás, yo digo que somos un equipo. No, ellos se ponen detrás siempre, uno canta adelante. Sí, ay, qué bromista. Pero, no, pero sí, es verdad, ¿no? Es verdad, claro, tienes toda la razón. Literalmente es así, se ponen atrás. Okay. Pero sentimentalmente somos un gran equipo de músicos y artistas y compositor. Está en el arpa el maestro Joel Herbonier, en las maracas Fari Morillo, en el 4 Miguel Martínez, ese es hijo de Oné González. De Oné González. Ajá, y en el bajo Grejabel Lara. Todos muy buenos, por supuesto, y bueno, juntos hacemos una gran agrupación y bueno, dispuesta a echarle pichón y a defender. ¿Cuál es tu hobby, María José? Aparte de cantar. Aparte de cantar. Compartir con buenas personas. Bien. Reunirme con gente buena, eso para mí es un placer. ¿Y a qué eres adicta? Al amor. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Te qué van bien. A pegar. Seguramente eres adicta a mí. Ah, te van a pegar. ¿Cómo dice el tema que viene? Adicta a ti. Ah, bueno, lo está diciendo ella. Adicta a ti. Cuéntame ese tema. Bueno, viene mi... ¿De quién es ese tema? Mi tercera producción y es mío. Ya comenzamos con la producción nueva. Estos son los temas promocionales. Sí. Adicta a ti. Un problema, un tema tuyo. Y ahí te revelas como compositora o ya habías compuesto no, antes. No, esta es una nueva faceta de mi vida. Ah, exactamente. Eso es importante. Sí. Cuéntanos de Adicta a ti. Adicta a ti es una pequeña historia de amor donde yo me entrego, me enamoro de ese hombre y lo considero como que me estoy volviendo loca por él, una adicción como aquel que prueba algo que no debe y entonces de repente lo necesita, claro. Algo así. Eso forma parte de la imaginación que del compositor y no necesariamente tiene que yo ser quisiera que lo una escuchara. Propia experiencia. Vamos a oír Adicta a ti. A ti y a todos. Que no te importa por tu amor enloquecí.
Estoy loquita por ti. Negrito lindo, me hace falta tu presencia. Y hasta te pido clemencia. No seas maluco, no me hagas sentir así. Te adoro con frenesí. Amor del alma, que ya no tengo paciencia. Quítales tu indiferencia, que no te importa por tu amor. Vuelves a mí, serás causante por irresponsable, culpable que va a destruir. La mujer buena esta que te hizo sentir, y tú solo con desprecios gozas con verme sufrir. Y con esta sobredosis por ti me voy a morir. Si tú no vuelves a mí, serás causante por irresponsable. Y aquí tenemos los temas promocionales. Esta va a ser la carátula de tu próximo, de tu disco. ¿Cuándo sale el disco ya? Aproximadamente para el ¿Ya lo tienen allí? Para el mes de marzo. ¡Opa! ¿Y cómo hiciste después para levantarte de allí del suelo? Mira, pero ven acá, de lo que estoy leyendo del disco, por los títulos, vamos a aclarar esa situación más adelante. Nosotros vamos a identificar y ya regresamos para seguir escuchando a María José Roca y a ver esa adicción en qué se le convirtió después. Okay.